Okay, Mr. Correa, how do you feel right now? What do you want to say about what just happened? Emocionado, el reporte, muy buen reporte, hecho por la delegada del Consejo Europeo, ha sido aprobado por una aplastante mayoría, pero es solo un inicio. Sinceramente hay cosas que nunca debieron ocurrir. Cuando ocurren, no es que las injusticias, como muchas veces se dice, se solucionan, no, el daño ya está hecho. Le hicieron perder 12 años a Julian Assange de su vida. Lograr un efecto de demostración para que nadie más se atreva a revelar crímenes de guerra de ciertos países. Porque si Julian Assange hubiera revelado los crímenes de guerra de China o Rusia, ya tendría un monumento en el centro de Washington. Eso lo han logrado. Pero se está mitigando esa injusticia. En algo se está poniendo en orden las cuentas con la historia. Y este es un primer gran paso para aquello. Entonces es un buen día para la justicia y para la humanidad. Thank you, sir. Pardon Assange. Sorry? A pardon for Assange is necessary. Ah? A government pardon. Ah, perdón. Government pardon. ¿Qué hay que perdonar de Julian Assange? ¿Que dijo la verdad? Y so it doesn't translate, but when we say a pardon in terms of American law, it means that the government, the president, ah, okay. Who has de the ellos. Right to, says, no, we were wrong to punish you and to put you away. Eso no lo va a hacer nunca. Los estadounidenses, ¿no? Tienen la herencia británica, esa soberbia, esa arrogancia, creerse el centro del mundo, creer que siempre tiene la verdad, creer que nunca se equivocan. Pero por supuesto que merecería una disculpa pública del gobierno de Estados Unidos, del gobierno del Reino Unido, por la persecución brutal contra Julian Assange durante 14 años prácticamente.